queremos dar a Necane Jurado. Ella es economista, psicóloga, tiene máster en Ciencia de Finanzas Públicas y hoy llega desde Euskal Herria, pero ella es nacida en Cataluña. Ella se ha dedicado siempre, ¿no?, mucho a su carrera profesional y política, está enfocada hacia la construcción nacional y social de los pueblos del Estado español. Ella es fundadora del Área Nacional de Economía de la Sierra Abertzale, donde ha estado desde el año 88 hasta el 2011, y rompe con esta línea más oficialista del partido en cuanto Sortu elimina el concepto socialismo, ¿no?, como eje político y vertebral, ¿no?, de su actividad. Ella ha sido durante 25 años responsable de planificación económica para el gobierno vasco. También estuvo durante los años duros en Herri Batasuna militando, ¿no?, y en el Parlamento. Y tiene más de 25 libros publicados. Al margen de toda la temática economista, también es una mujer, ¿no?, que ha luchado mucho por los derechos de las mujeres, ¿no?, desde el feminismo. Y ella quería decirnos hoy un mensaje muy claro, que es que ofrece toda la ayuda a la construcción nacional y social al Principat de Cataluña. Entonces está aquí también, pues, para que nosotros, ¿no?, los que nos estudian, también podamos aprovechar de todos los estudios y toda la capacidad que ella y la trayectoria que la avala. Hoy nos dará una charla sobre un máster que se está haciendo ahora mismo en la Universidad Comunista de los Países Catalans, que, bueno, deriva un poco, ¿no?, de independencia, de reivindicación histórica a necesidad económica. Y bueno, eso es un poco. Entonces le damos la palabra a ella y muchas gracias por haber venido a ti y a todos. Gracias por la presentación. Buen día. Avui em fa molta il·lusió estar a Catalunya i més en un acte polític entre germans, entre bascos i catalans, dos pobles que compartim moltes lluites amb molta esperança i ganes de fer la nostra terra lliure. Eguardion, debagak, mi esker, bihotxez, gonbida penagatik. Hain zuzen ere, mi esker, ametsi, eta non dago, ez dut ikusten, gilei, gonbida penagatik. Oso gilei nahi, bale? Hoy me siento realmente porque me he sentido durante mucha parte de mi vida. Mis padres emigraron, yo nací en el Valle de Arán y desde una zona rural, sin cursos de trabajo, emigraron a Vizcaya cuando tenía 9 años, y entonces durante mucho tiempo no he sido ni vasca ni catalana, y esto pues crea un cierto dolor, no sé, de nostalgia. Pero de verdad ayer en la comida popular y hoy aquí me siento realmente orgullosa de, aunque esté un poco rota entre dos pueblos, igual ya no lo estoy, por eso estoy pidiendo a las CUP que me integren, por pertenecer a dos pueblos y a una sola lucha. Esta también es mi lucha. Como ha dicho Yurdina, es que igual lo estoy poniendo muy cerca, no se lo voy a poner. Vale. Digo que, como ha dicho Yurdina, esta conferencia realmente está, igual es amplia, es en economía. Yo les planteé, realmente para una plaza pública, esto puede ser, porque a todos nos asusta la economía, y además lo suelo hacer con soporte técnico, sobre todo por vosotros, por los números, por los elementos, pero bueno, creo que merece la pena y hasta donde lleguemos. En cualquier caso, no os preocupéis por lo que se pueda perder de números y eso, porque está escrita y la vais a poder tener. No sé si en una página web que pongan ellos o a través de los emails la vais a tener todos. Y deciros que está sacada de un libro que tiene el mismo título, es uno de mis libros, y se agotó ya la quinta edición. Y en los años 11, 12, bueno, di muchas charlas con este libro en Cataluña. Bueno, sin ir más allá, lo que nos tenemos que plantear en este momento, los que estamos trabajando por una, la construcción de una nueva sociedad en una tierra libre,
con los instrumentos de la independencia es tener muy claros los elementos, o sea, las claves ideológicas del momento, las claves de la lucha de clases. Yo sigo reivindicando el análisis de lucha de clases, porque cuando voy a las universidades los chavales me dicen, pero si ya no existen clases, o sea, esto de la clase obrera, y entonces yo les pregunto, y como sois muy jóvenes, os lo pregunto a todas vosotras, o sea, si ahora mismo vuestros padres, madres, imaginaos que fallece un accidente, es muy duro, pero ¿qué tenéis para sobrevivir si no es vuestro capital humano? Ahora ya no le llamáis clase, ¿no? Ni fuerza de trabajo, vuestro capital humano. Pues vais a ir a un mercado a vender algo que ni le ponéis precio ni le ponéis condiciones. Somos mercancía de mercado. La mercancía es nuestro capital humano, por muy rico que sea. O sea, nos da igual ser las que más máster tenemos o ser la señora Elpiza, que lo digo con todo el respeto hacia ellas, ¿eh? O sea, todos para subsistir solamente tenemos eso, ¿eh? Pues somos pueblo y pueblo trabajador vasco y catalán. Entonces, para iniciar cualquier lucha tenemos que entender bien dónde se está confrontando en este momento la lucha de clases. Y se está confrontando desde la ideología. Siempre hemos hablado del pensamiento único. Yo no tengo tiempo para desarrollar eso, pero las izquierdas, y lo digo con dolor por la izquierda vasca, nos hemos creído una cosa que nos mete en la ideología del poder. Y es que con la política todo es posible. Y eso es falso. Eso nos lo demostró Grecia, nos lo ha demostrado. Con la política hicieron una acumulación de fuerzas total, ganaron un gobierno, pero vino la clase que está dirigiendo, el gran capital, la troika, y impuso sus condiciones. Y antes a Papandreou le habían dado un golpe de Estado institucional, quitaron todo un gobierno, pero era un gobierno tecnócrata. En Europa se están dando golpes de Estado institucionales. Con esto quiero decir que las izquierdas tenemos que estar muy, muy alertas, que no todo vale en política. ¿Por qué? Porque estamos jugando en su terreno político, con sus leyes. Guipúzcoa se perdió porque la izquierda abertzale no quería hacer nada que se saliera del marco jurídico vigente, porque si no, la volvían a ilegalizar. Entonces, ellos siempre van a tener un marco jurídico vigente para atar de pies y manos a las izquierdas. Por tanto, tenemos que entender que las instituciones son para aprender su funcionamiento y romperlo hacia esa construcción social y nacional. Y esa lucha institucional, que es válida con un objetivo revolucionario, tiene que estar sustentada en una movilización e ideologización del pueblo, sin prisa, pero sin ninguna pausa. El resultado de esta lucha de clases que hay, que está más viva que nunca, es una lucha de clases de arriba hacia abajo. Los de abajo estamos dormidos, pero nos están atacando desde todas las esquinas. La lucha de clases está activa, del capital contra el pueblo trabajador. La estamos viviendo en el resultado de lo que se está llamando el resultado de la crisis. Pero esto es falso. No es el resultado de una crisis, es de una programación que viene desde el Tratado de Maastricht, desde el Tratado de Lisboa. No tengo tiempo para desarrollar todo esto, pero deciros que ya había otra fase, la tercera fase de desmonte del estado del bienestar, cuando aparece la famosa crisis de la subprime y se utiliza para acelerar todo ese recorte del Estado social y dar marcha atrás. Y se utiliza en nombre de la crisis. Y es este hundimiento que nos hacen a las clases trabajadoras lo que realmente genera crisis de consumo, genera. Pero esto era una planificación previa. Realmente, desde el inicio del siglo XXI, estamos en una crisis de modelo civilizatorio. ¿Por qué digo esto? Porque si recordáis, cuando empezaba el siglo y al final del 20 ya se nos hablaba de que había una crisis energética, una crisis de materias primas, una crisis ideológica, de valores, una crisis sanitaria, una crisis del patriarcado, estábamos todos los, una crisis cultural, todos los pilares que sustentan y definen una civilización están en crisis. Por tanto, no podemos hablar de crisis económica. Tenemos que hablar de modelo civilizatorio occidental. Y como cualquier modelo civilizatorio, como su día fue el greco-romano, pues que
ha habido sus crisis, normalmente atraviesan una centuria y acaban desmoronándose ese modelo. Los elementos más claros en estos momentos de, como os decía, de esa lucha de clases y de esa crisis de civilización, lo tenemos en la precariedad total de los pueblos, ya no solamente del Estado español, sino de los pueblos de Europa. Estamos precarizados, pero hay un elemento clave que es para mí que hay que tomar atención, lo conocéis, pero igual hay que repetirlo, que estamos precarizados a golpe de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la precarización laboral se hace por decreto y por leyes laborales. La precarización social se hace por decretos y por leyes laborales. Si vos analizáis cualquier elemento precario que estamos sufriendo, y lo estamos sufriendo en todas las áreas, porque de hecho son todas las áreas, de relaciones de género, de justicia, de democracia, o sea, todo viene estructurado por una ley. Por tanto, esto no se va a cambiar porque suba el PIB un 1% más, que además lo que sube es para ellos, porque está todo el sistema de legislación ya puesto, y esto no se cambia si realmente no hay una lucha social que pueda dar la vuelta. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a esta precarización a golpe de ley? Bueno, pues Alfonso Sastre dice, bueno, ese gran madrileño casado con la gran catalana Eva Forés, dice en Los intelectuales y la utopía. ¿Qué es la utopía? La utopía es algo que no existe, pero podría existir mañana a través de un pensamiento revolucionario y de una acción política y del pueblo también revolucionaria. Por tanto, lo que vamos a plantear no es utopía, es el pensamiento que podríamos construir entre todos y todas. En Euskal Herria, desde el momento que cayó la URSS cayó al final del 91, y desde el año 92 iniciamos la construcción de un modelo desde la teoría, pues con muchos participó muchísima gente, de lo que llamamos el modelo de socialismo identitario vasco, que yo después le he ido metiendo elementos y lo estoy definiendo como el ecosociofeminismo, porque el nuevo modelo tiene que ser socialista, que tiene que ser ecologista, ser uno con la tierra, y por supuesto, o será feminista o no será. Entonces, desde ahí planteamos ese modelo que repetimos. Ningún modelo se puede trasladar ni en el tiempo ni en el espacio. Quiere decir que cuando nos dicen, ¡buah, qué modelo socialista sui generis! No podemos copiar a la URSS, no porque no fuese válido en su momento, no estoy comparando modelos, sino porque solamente porque pase un siglo los elementos han cambiado. Y solamente porque estemos en otro territorio, incluso aunque el modelo sea contemporáneo, puede cambiar. Yo siempre lo digo, en Cataluña tenéis vuestros propios ingredientes, en Euskal Herria tenemos los nuestros, el Al-Ándalus tiene los suyos. Entonces, cada uno tenemos que coger los elementos de nuestra cocina, de nuestra cultura, de nuestra tradición revolucionaria, y Cataluña es muy, muy rica en toda esa revolución del 36, en todo el pensamiento y acción libertaria que hay que recuperar, y tenéis ingredientes muy cercanos para poder soñar otro modelo. Yo os digo cómo soñamos el nuestro en una fase de transición. O sea, estamos planteando algo que podamos hacer aquí y ahora, no estamos hablando del siguiente siglo. Por eso no os presentábamos a nadie un modelo totalmente acabado, esa casa construida, sino presentábamos los pilares básicos de una construcción social y popular, y a partir de esos pilares, que creemos que eran los básicos para la construcción, si la casa tenía 3, 4 o 7 pisos, en Euskal Herria lo decidía el pueblo, y si era más morada que roja o más verde, lo decidirían las áreas que estaban luchando y que iban a pintar la casa. Por tanto, lo que os presento eran los pilares que estábamos planteando para el aquí y el ahora. Bueno, deciros que Sortu renunció a todo este modelo. Lo nervioso de esto. Bueno,
estar en el catalán, es una mucha. Bueno, pues digo que el primer pilar es plantear qué es la economía y al servicio de quién tiene que estar. O sea, y aunque parezca un eslogan simple, la economía tiene que estar al servicio de la comunidad. Tenemos que hacer una economía por y para el pueblo. ¿Y qué quiere decir estar al servicio de la comunidad, del hecho comunitario? Todos los pueblos han tenido economía desde que surgieron y llevan miles de años, lleva Cataluña, miles de años lleva Euskal Herria, la economía era un instrumento al servicio de la colectividad, para que se desarrollara esa colectividad. Solamente en el siglo final del 19 y 20 y ya agudizado en la loca globalización, toda la comunidad ha sido puesta al servicio de la economía. La economía ha pasado de ser un instrumento más para el desarrollo de una sociedad a ser el fin en sí mismo. Tenemos que sacrificaros a todos vosotros jóvenes, o emigráis o tenéis trabajo precario. Podemos sacrificar a todo el medio ambiente, podemos sacrificarlo todo en aras de que el PIB crezca un punto más. O sea, el objetivo es como ese dios mercado que come carne humana, ofrecerle todo como los antiguos para que algunos pocos se puedan salvar. Entonces, es muy importante plantearnos el nuevo concepto de qué es economía y a quién tiene, de quién tiene que estar en servicio como instrumento. El segundo pilar es plantear el reparto de toda la riqueza que se genera en un país. Bueno, eso que los economistas le llaman la palabra, esa palabrota PIB, Producto Interior Bruto, que no es nada más eso, que toda la riqueza que se genera. Nosotros marcábamos ya en el periodo de transición, que lo podríamos hacer en este mismo momento, plantear tres caminos de reparto, los tres se tienen que dar a la vez y corresponden a distintos agentes sociales, o sea, una lucha combinada. Entonces, el primer reparto, o sea, los que el puente que tenemos ahora para obtener ingresos es el mercado laboral. Entonces, el primer reparto se tenía que dar en las empresas. ¿Cómo? Repartiendo la masa salarial de forma equitativa. Es lo que se llama el abanico salarial, la diferencia entre el que más cobra y el menos cobra, y el que menos cobra, bueno, en estos momentos hay empresas, esas que tienen las grandes multinacionales con el último ese del Consejo de Administración, que están más allá del 1 a 1000. Por cada euro que gana uno, el otro está ganando 1000. Esto es cierto. Bueno, deciros que en el País Vasco, en la transición, con el inicio otra vez de los sindicatos, fue una lucha muy vigente y cerramos lo que hoy parece una utopía. Cerramos que el abanico salarial fuera del 1 a 3. O sea, quien gane 100 euros en una empresa, el mínimo, o sea, el otro no puede ganar más de 300, el más alto. Esto lo inició en su momento el grupo Mondragón, las cooperativas lo rompió en los 90, Mondragón está desfasada, o sea, de apertura de abanico salarial, pero lo introdujo la administración pública vasca. Todo el funcionariado vasco sigue acogido al abanico 1-3. Y estamos demostrando, a pesar de que los políticos lo han querido romper muchas veces, o sea, que es posible. ¿Y cómo es posible ahora cerrar abanicos? Pues no subiendo incrementos a todos lo mismo. Cuando dicen, no, lo lógico es que si sube el 3%, todos el 3%. O sea, eso sigue creando más diferencia, porque el que gana 1000 le suben 30 y al que ganan 100 le suben 3. Entonces, ¿os dais cuenta? Antes se cogía toda la masa salarial y se hacía de forma lineal, empezando desde de abajo para ir igualando. Entonces, ¿a quién le correspondería meter todo esto que se ha abandonado? Al movimiento sindical. El movimiento sindical ha dejado su lucha real por la equiparación, por la redistribución y está peleándose pues, por la no nada de las empresas. Entonces, los sindicatos tendrían aquí un papel importante. El segundo nivel de reparto sería entre los que están en el mercado laboral y no lo están. Nosotros le llamamos, y nos gusta más llamarle, un salario social. Aquí he tenido grandes peleas, que han sido así, con los elementos catalanes de la renta universal. ¿Por qué? Porque una renta universal para todos
con los recursos que tenemos, si damos a todos 400 euros, por ejemplo, a los que ya tienen mucho, a esos de los consejos de administración, pues se nos van un fin de semana a esquiar. Bueno, no les llega, les llega para la primera parte del viaje. Y al resto lo seguimos matando de hambre al que no tiene nada. Y ya nos lo decía Marx, a cada cual según sus necesidades y de cada cual sus capacidades. Entonces, tenemos que crear un salario social marcando lo que nosotros llamamos un umbral de pobreza, o sea, una renta que consideremos que no se puede bajar de ahí sin caer en la pobreza, que en Euskal Herria los movimientos sociales la tenemos marcada y estamos presionando siempre con los 1.020 euros. Entonces, creado ese umbral de pobreza, la petición es que haya un salario social que cubra ese umbral. Y en Euskal Herria, a través de una Carta de Derechos Sociales del año 96 que se materializó en el 98 en el Parlamento, conseguimos que ellos pusieran el umbral, el gobierno vasco, nosotros lo queremos más alto, en el 88% del salario mínimo interprofesional. Entonces, todo el que no llega a esa renta, ya sea pensionista, ya tenga un contrato precario o ya sea parado o parada, se le complementa por el sector público. Entonces, esta es la lucha que tenemos que hacer la sociedad para aumentar los niveles. El tercer nivel de distribución viene por el propio sistema fiscal, porque en el tema de presupuestos tiene dos caras. Por una parte, cómo se paga, pero por otro es quién ha hecho el ingreso para pagar eso. Entonces, hay que hacer totalmente, y no tengo tiempo para desarrollaros, la fiscalidad, porque no es una reforma de la fiscalidad actual, es plantear nuevos elementos de contribución. Por ejemplo, la robótica, que está destruyendo puestos de trabajo. ¿Por qué no pueden cotizar por unidades robóticas para paliar con ese salario social todos los despidos masivos? Es decir, que aquí todo el pensamiento creativo se puede desarrollar, pero es que además lo tenemos escrito. O sea, podemos compartir y podemos añadir muchas más cosas si muchos más juntos, si muchas más juntos nos ponemos a pensar. El tercer pilar, o sea, os he dicho primero economía, segundo reparto de la riqueza, sería el reparto del trabajo para las necesidades generar la riqueza de un país. Y hablo de reparto del trabajo, no del empleo, porque en economía trabajo va más allá de empleo. Empleo es lo que recibe un salario y trabajo es todo lo que necesita una sociedad. Está el trabajo de los cuidados, está el trabajo que hacéis vosotros y vosotras, los militantes, con la lengua, con el medio ambiente. Hay mucho trabajo para mantener la sociedad, su cultura. Entonces, sería un poco repartir todo eso, o sea, hacer nuevos elementos de contabilidad nacional para saber cuál es todo ese trabajo y el reparto, por supuesto, de los puestos pagados. Cuando se inició en Francia, sabéis que desde el año 96 tiene la jornada, que la quiere tocar el BAS, pero todavía no lo consigue, de 35 horas semanales. Cuando se inició todo ese debate de bajar la jornada laboral a 35 horas, pues en Euskal Herria y a nivel de todo el Estado español, los empresarios planteaban que no podían, que una tienda pues con 35 horas no hace nada, o sea, que pequeños negocios no podrían. Y para eso nos ayudaron los comunistas franceses liderados por el gran pensador que ya ha muerto, marxista André Gorz. Hicieron un gran trabajo con la Universidad de París que sus conclusiones fueron que en el Estado francés, un francés medio, para generar toda la riqueza o todo el gasto que necesitaba consumir desde que nacía hasta que moría, pensar que ya nacemos consumiendo sanidad, consumiendo cuidados, consumimos enseguida educación, además de alimentos, además de todo, y luego consumimos pensiones, todo lo que consumimos a lo largo de nuestra vida, ¿cuántos años habría que trabajar para haberlo producido, para haber generado esa riqueza? Pues esto, en el año 95, sin toda la robótica que hay ahora, hace más de 20 años, les daba que con 20 años de trabajo habían producido todo. Y entonces la propuesta revolucionaria que estaban haciendo los franceses y que, por cierto, están desempolvando, seguro que la leeréis, es: vamos a autogestionarnos nuestros 20 años. Igual tenemos que estar, eso transformado en horas, igual tenemos que estar 40 horas en esa tienda y no 35, o incluso 50, pero antes voy a llenar
las 20 que me corresponden, ¿eh? O sea, y puedo decidir si quiero alargar mis estudios o si quiero cuidar un hijo, los dos miembros de la pareja a la vez, con un año, con dos años, o si quiero cuidar a unos padres madres. O sea, podemos autogestionarnos ese tiempo. O sea, que hay alternativas desde el pensamiento revolucionario. El cuarto pilar es el pilar de la democracia, pero de la democracia económica. Hablamos mucho de democracia política y si algo hay antidemocrático es la economía. Fijaros, el G8 o el G20, 8 señores, 20 señores, deciden la economía en las pautas de todo el mundo, hay que temblar. 28 jefes de Estado europeo, ahora 27, deciden las políticas de toda la Unión Europea, de millones y millones. Entonces, tenemos que entender que la economía es un elemento clave que no nos tiene que asustar, que tiene que entrar en los currículums de todas las enseñanzas desde lo más básico, entender los conceptos para hacer una participación social activa. Desde los ayuntamientos podemos hablar de presupuestos participativos, de infraestructuras que podemos decidir entre todos. Si qué queremos construir, más paseos o necesitamos más escuelas. O sea, tiene que ser la participación obligatoria. O sea, la participación democrática en la economía no tiene que ser como una posibilidad y un derecho. Se tiene que convertir en un deber. O sea, tenemos que perderle miedo para volver a retomar la democracia. El quinto pilar sería la calidad de vida. El modelo que queremos es un modelo real de calidad de vida. Pero el tema de la calidad de vida, ¿qué es? Porque mi abuela, Leo, decía, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, la calidad de vida viene de repensar este modelo de globalización que nos ha creado un montón de necesidades, pero además, pues eso, a golpe de televisión y todo, y además está creando más ansiedad que nunca, porque nos hacen creer que las necesidades se cubren con tickets de compra, y es falso. Dentro tenemos un vacío psíquico afectivo que no lo hemos tenido en siglos anteriores, porque llenamos las grandes superficies comerciales y vaciamos las plazas, vaciamos las relaciones. Estamos todas y todos cada vez en la agenda sin poder quedar a tomar un café con quien realmente nos puede llenar, ¿no? La gente del pueblo, los amigos, las amigas. Entonces, desde ahí, lo que se nos impone es el decrecimiento económico. Cuando planteamos desde la izquierda el decrecimiento económico, siempre nos dicen, ¿qué queréis? ¿Volver a comer berzas? ¿Que nos sigamos alumbrando con candiles? Y decir, no, yo les digo, no tenéis ni idea de lo que es la economía. ¿Sabéis qué es decrecer? Bueno, antes os he dicho que hay una palabra, es el PIB, el Producto Interior Bruto, que es como la tarta, ¿no? Lo que hacemos. Aquí os voy a poner el ejemplo del Tente. Imaginaros que el PIB es un gran castillo de Tente hecho con todas las piezas que pasan por la economía, que la recoge la economía, que crean riqueza en la economía. Decrecer sería desmontar esas piezas con cabeza. Una cosa, a ver si os hace pensar, si ahora mismo sucediese en el puerto de Tarragona un gran desastre como el del Prestige en Galicia, os aseguro que el PIB de Tarragona de este año iba a subir mogollón, porque se iba a necesitar mucho, mover mucho para limpiar toda vuestra costa, igual hasta sanidad, hasta más cosas. Entonces, el PIB subiría. Si tenéis unas carreteras malísimas y tenéis muchos accidentes, no sabéis cómo sube el PIB, porque se ponen en marcha los chapistas, la sanidad, los que venden flores, las funerarias, todo eso hace crecer el PIB, ¿eh? ¿Tenéis más calidad de vida con el accidente del Prestige, con malas carreteras? Y puedo deciros muchísimos ejemplos. Si se nos hunde el PIB, como a los americanos, vamos a hacer armas, vamos a montar guerras, veréis cómo sube el PIB. Por tanto, decrecer es quitar las piezas del PIB que están creando más inseguridad vital a nivel planetario. A todo aquello que es un riesgo real para nuestra vida. O sea, que podemos decrecer ganando calidad de vida. El sexto pilar es la solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad, y esta charla se la doy a los jóvenes de Euskal Herria que van de brigadistas a Latinoamérica, y le digo, no sabéis lo insolidaria que es Euskal Herria. Se enfadan. ¿Sabéis cuántas Euskal Herrias nos estamos comiendo?
aquí, compañeros de DEVA, 3 Euskal Herrias y media, entre lo que importamos y entre los residuos que dejamos. Eso sí, los estadounidenses nos ganan. Estados Unidos se está comiendo 7 veces Estados Unidos. O sea, si todos tuvieran el mismo nivel de consumo y desperdicios, o sea, de residuos que tiene Estados Unidos, estaríamos necesitando 7 planetas Tierra. Por tanto, la solidaridad empieza como un acto desde la conciencia, desde un consumo responsable, desde muchos elementos. Y eso nos lleva a la responsabilidad con toda la Tierra y pensar en esa responsabilidad. Antes hablábamos de los diamantes de sangre, ahora podemos hablar del coltán de sangre y todos llevamos un móvil en el bolsillo. O sea, que nuestra riqueza es la pobreza de muchas partes del mundo. Pero los niveles de utilización de la Tierra y de degradación es la pobreza o igual la no posibilidad de la vida de nuestras nietas, bisnietas, o sea, de las generaciones futuras. Entonces, el acto de solidaridad no es ser brigadista, que también puede ser en un momento dado, es tomar mucha conciencia, ¿eh?, y mucha responsabilidad en actos más cotidianos. Entonces, con todos estos 6 pilares, nosotros planteábamos que podríamos empezar ya con un modelo revolucionario, independiente, que fuera la bisagra entre este capitalismo salvaje y el socialismo total que queremos construir. ¿Pero qué sucede? Pues que nos encontramos que ni Euskal Herria ni Cataluña tienen ningún instrumento para poner en práctica ninguno de los pilares que os he dicho. Os he hecho trampa. ¿Por qué? Pues porque si queremos hacer un reparto de rentas con SME, con salarios más dignos, con el mercado laboral, con pensiones dignas, la competencia de toda la política de rentas, pensiones, SMI, laboral, la tiene en exclusiva el Estado español. No la tiene ninguna comunidad autónoma. Si queremos hacer desde el reparto del trabajo todo el modelo laboral, legislación, lo tiene en exclusiva el gobierno español. Si queremos construir modelos económicos nuevos, la Constitución deja claramente reflejado que España es un país de libre mercado, donde las expropiaciones y tal, o sea, solamente son para sus grandes infraestructuras, no para temas sociales, o sea, marca totalmente las posibilidades que tenemos, y eso en todos los elementos, en ordenación del territorio, en política fiscal. Cuando se hablan del cupo y de la autonomía que tiene Euskal Herria, es mentira. Euskal Herria lo que tiene es que recauda sus propios impuestos, no puede poner impuestos nuevos, no podríamos poner uno a la robótica. De hecho, durante la crisis el IVA ha subido del 16 al 21 en el Estado español y lo tenemos igual en Euskal Herria. No podemos marcar tipos nuevos, sino que recaudamos y pagamos a Madrid un porcentaje. Eso es lo que ahora mismo quiere la burguesía catalana, y voy a hacer un inciso para deciros la gran trampa que supone. Bueno, pues digo que pagamos Vascongadas el 6,24% y Nafarroa el 1,6% de todas las competencias que tiene Madrid que no tenemos transferidas. O sea, nosotros recaudamos y pagamos un alquiler, o peor todavía, una hipoteca, porque nuestra tierra no nos pertenece. Entonces, esa hipoteca es por lo que gasta Madrid. Fijaros, ha disparado en estos momentos Madrid respecto a Euskal Herria, como, y eso que se dice que somos la autonomía más plena, como un 70% de todos los presupuestos de Madrid están en competencias que no tenemos transferidas. ¿Por qué? Si tenemos una deuda pública de 1 billón de euros, no la tenemos transferida, ¿eh? Todo lo que se ha pagado a la banca, tal, pero todo lo que es la aportación a las comunidades europeas, por no deciros ya Casa Real, Defensa, o sea, todos los tratados internacionales, seguridad social, desempleo, todo eso pertenece a Madrid, las grandes partidas de gasto. Entonces, ¿sabéis qué está sucediendo en Euskal Herria? Y por eso llevan desde 2011, y el PNV está negociando y vendiendo a topes esto, y bueno, lo triste es que otros partidos han entrado ahí. Está sucediendo que con la crisis nuestra recaudación fiscal ha bajado un 17%. Tenemos 17% menos, y las competencias que no tenemos asumidas, ese gasto de Madrid con pensiones anticipadas, con desempleo, con deuda desorbitada,
con más pago que estamos haciendo a las comunidades europeas que antes, se ha desorbitado. Entonces, lo que tenemos es un riesgo latente de quiebra financiera de todas las instituciones públicas vascas. O sea, es como una familia que tiene una hipoteca variable al tipo de interés y su salario baja y el tipo de interés sube y tiene que pagar cada vez más aunque gane menos. O sea, tener mucho cuidado con el debate del concierto económico, porque los ayuntamientos vascos están en estos momentos muy, muy pillados, muchos a nivel de quiebra, y encima recordaros que por ley, o sea, por reforma constitucional, no se pueden endeudar más del 3%, con lo cual no pueden estar haciendo frente a todo ese, o sea, a toda esta quiebra. Bueno, dicho esto, deciros que no tenemos ningún elemento ni que nos permita tener competencias para ese cambio. Ante eso es donde venía el título de la charla. La independencia pasa de ser una reivindicación histórica a ser una verdadera necesidad económica, no solamente para Cataluña, para Euskal Herria, para Galicia, o sea, todos los pueblos del Estado español en estos momentos deberían entender que la independencia de Cataluña es una punta de lanza, una demostración de que otros modelos son posibles desde el pueblo, para el pueblo, en solidaridad y en compartir con todos los pueblos del Estado español. Desde ahí, Cataluña, ¿qué tiene para hacer frente a esa independencia desde la economía? Bueno, pues cuando estudiamos modelos económicos, cuando nos hablamos de la solidaridad, vamos a ir por ahí a ver si metemos algún modelo, ¿no?, a Latinoamérica, tal. O sea, las claves de un modelo económico, de la supervivencia económica de un territorio, es su propio territorio. Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados, es un territorio, bueno, deciros solamente que Euskal Herria tiene 3.000, un territorio que permite todas las economías que se llaman de escala, porque además no es un territorio que sea todo kilómetros de montaña, inhóspita o de desierto, es un territorio, coge todas las posibilidades desde la costa a la montaña, cultivos, agricultura, industria. Entonces es lo que se llama un territorio de economía natural integrada, que tiene una potencialidad desde una economía pensada por y para el pueblo, ilimitada ya el propio territorio. Además de territorio, Cataluña tiene capital humano, un gran capital humano totalmente desaprovechado. ¿Por qué digo esto? Pues Cataluña está en estos momentos en los 7.450.000 habitantes. Por cierto, deciros que Las Congadas está con 2.160.000 y todo Euskal Herria, el norte y el sur, tenemos 3.100.000. O sea, daros cuenta el potencial humano. Y cuando digo desaprovechado, lo digo porque el 39% de toda la población catalana, son datos de vuestro Instituto de Estadística de diciembre, todo el 39% de la población catalana en edad de trabajar, o sea, desde los 16 a los 65 años, está en paro o inactiva. O sea, eso es desaprovechar el capital humano. Tenéis bastante más de 500.000 de parados y más de 2.300.000 inactivos. Por cierto, que los inactivos en Cataluña desde la crisis, desde 2008, han aumentado en más de 400.000. Cuando nos dicen que bajan las tasas de paro, tener mucho cuidado y ver cuántos inactivos aumentan, porque inactivos les llaman a los que no están apuntados en el INE, y hay mucha gente ya desesperada, aburrida de pasar por el INE. Entonces, un 39% de la población que está en estos momentos desocupada, entre comillas, puede entrar en toda esa construcción. Además de recursos de tierra y humanos, perdón, alguien me iba a decir el tiempo, pero como no sé si me estoy pasando. ¿Voy bien? Vale. Digo que además de los recursos de la tierra geográficos humanos, hay recursos económicos suficientes. Un informe oficial de la Comisión Nacional para eso. Sí. No, bueno, un estudio vuestro publicado por la Generalitat dice
que los ingresos, o sea, que obtiene la Generalitat vía fiscal, más, o sea, teniendo en cuenta esos ingresos y teniendo en cuenta los gastos que realiza aquí el Estado español, hay un flujo constante para el Estado español, o sea, una aportación neta de Cataluña que supera los 11.000 millones de euros anuales. Esto es el 7% de vuestro Producto Interior Bruto. Por cierto, vuestro Producto Interior Bruto, que supera ya los 200.000 millones de euros, es el más alto de todo, digo, de la riqueza general en todo el territorio español. Y para que lo podáis comparar, por ejemplo, Euskadi está generando 80.000. Y si incluimos Ego Euskal Herria, con Nafarroa, no llegamos a los 100.000. Y vosotros superáis los 200.000. Entonces, eso es la capacidad que tenéis. Bueno, pues digo que además de eso, tenéis ese flujo que se está yendo cada año sin V de vuelta a Madrid, de un 7% del PIB, que permitiría, o sea, otro proyecto. Y además, otro dato que para mí como fiscalista es interesante, este dato lo dan los gestores de Hacienda, los inspectores que lo han dado para todas las comunidades, en Cataluña se está dejando de recaudar el 24%, o sea, de cada 20 euros recaudados se están dejando de recaudar 5, porque casi un cuarto, por fraude fiscal. Y se ha demostrado que, por ejemplo, en Nafarroa o en Vascongadas, cuando son las diputaciones las que recaudan para sí mismas, sin tener que ser para otros, o sea, realmente el fraude fiscal es menor, incluso se dice que hay algo de psicológico en los individuos que saben que están aportando para un proyecto nacional y realmente para cubrir las necesidades de su pueblo. Entonces, ahí también hay recursos. Y por último, deciros que a mí me gusta mirar, cuando hablo de términos económicos para la independencia, de que el ahorro popular, no el que tienen vuestros empresarios, sino el que está en cartillas, libretas a la vista, libretas de ahorro y planes y fondos de pensiones, pero populares, este dato también lo he sacado de vuestras estadísticas, en estos momentos en vuestras cajas de ahorros, son 200, superan un poco los 230.000 millones de euros, o sea, es por encima de vuestro Producto Interior Bruto. Todo ese ahorro popular puesto al servicio de despegue de un pueblo independiente, o sea, plantea la viabilidad de lo que podamos soñar. Ya os decía lo que decía Alfonso Sastre de la utopía, o sea, la podemos construir. Yo os puedo decir que en esa lucha ideológica de desarme de clases, el mercado nos ha hecho creer que somos simple bellotas. Eso sí, luchamos todas por ser unas bellotas más gordas y relucientes. Y, o sea, alguien por encima sabe que las bellotas son alimento de cerdos y que las bellotas, nosotras sabemos, porque lo llevamos en el ADN, Cataluña y Euskal Herria, que somos semillas de roble. Y las semillas de roble se tienen que integrar en la tierra, se manchan, nos entierran muchas veces, nos pisan, pero podemos construir un gran bosque, o hacer crecer un gran bosque de robles, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, donde esa rara avis de la libertad anide de forma permanente.